Feliz noche, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, qué lindo le siente ese azul. Gracias, gracias, igual, igual. Mire, la verdad es que nos sentimos muy bien ahí en este nuevo concepto. Yo creo que es la primera propuesta de la cocina haitiana en la República Dominicana. Así es, cocina haitiana con un toque internacional, justamente en Maison Creole. Estamos hablando de la cocina gourmet haitiana. Gourmet haitiana, que es una cocina rica en sabores, pues sí. Justamente es una cocina fusión, donde la influencia de la cocina francesa, más esa cocina del negro africano, entonces presenta sus mejores propuestas justamente en Maison Creole. Bueno, señores, ese lambí al coco. Y ese pescado. Y ese pescado, yo he comido mucho pescado con coco, pero con ese sabor. Así es. Y ese crío, sí, que es el cerdo frito y así como el tostón del plátano verde, sí, pero con un sabor especial. Bueno, entonces vamos a conversar con la propietaria de el Maison Creole. Así es, con Clara López. Clara López Chanel. Exactamente. Para que nos explique este nuevo concepto. Y ojalá que usted tenga la oportunidad de ir a conocerlo. No se va a arrepentir. Salud. Salud. Bien, señores, nosotros estamos en encuentro informal en un lugar pues muy, muy peculiar, y qué bueno que en la capital dominicana las propuestas se están diversificando. Hello. Y hoy pues contamos con un lugar donde se puede venir a degustar la comida haitiana. Así es. El Maison Creole. Así es. Bueno, y aquí estamos entonces con la chef. Y propietaria. Directora y propietaria. Se le olvidó decir mantenimiento. Porque hacemos de todo. La gerente. Exacto. Gerente. Hay gerente de A y B, gerente de mantenimiento. Clara López. Personal. Qué bueno, qué bueno. Clara, tú eres dominicana. Yo soy dominicana, sí. Entonces, ¿qué te vincula con Haití, con su comida? Bueno, mi esposo, con el cual tengo ya 14 años casada, es haitiano, y realmente siempre tuvimos la inquietud de tener un lugar donde ir y probar la comida haitiana, donde ir y como que exponer un poquito qué se come en Haití, cómo se come en Haití, y realmente este ha sido un sueño que atesoramos por 8 años y al final se nos pudo materializar. Ok, entonces, ¿tú te haces chef? Explícanos la historia. Bueno, yo soy mercadóloga de profesión. Y después de que nació mi hija, yo no quería estar en la calle todo el día, así que empecé con un servicio de organización de actividades, de fiestas, seminarios, conferencias, pero me fui más por el área comercial, por el área de la organización de eventos para empresas. Y entonces de ahí luego como que yo veía como que el porcentaje mayor de pedidos venía para el servicio de catering. Entonces ya luego de un tiempo me vi en la necesidad de aprender, porque a veces tú solicitabas servicios a un tercero y el tercero no te daba exactamente lo que tú esperabas. Y yo no podía exigirle mucho porque tampoco conocía mucho del área. Así que decidí estudiar. Estudié durante 2 años, hice algunas pasantías en algunos hoteles, me fue muy bien, me gustó mucho el área, y empezamos a trabajar el servicio de catering de manera ya muy directa. Y luego de eso, entonces, seguimos con la inquietud de tener un lugar donde tanto mi hija como los hijos de otras parejas dominicano-haitianas pudieran conocer el espacio, pudieran conocer un poco más la cultura. De igual manera, hay muchas personas que aún viviendo tan cerca del vecino país de Haití no lo conocen, entonces quisimos hacer algo donde las personas pudieran conocer un poquito de la gastronomía, del arte, de la cultura. Hablemos, Clara, porque lo has dicho ya, de la cultura haitiana, básicamente la parte culinaria haitiana. ¿Cómo puedes definir los sabores de la cocina haitiana? Picante. Muy picante realmente, pero es... Con piclis, con mucho piclis. Con mucho piclis, pero no solamente con piclis. Yo creo que es todo un arte. O sea, la cocina haitiana no es solamente... No es algo que tú puedas hacer rápido. O sea, no hay cosas que tú puedas hacer muy rápido, como pasa con la cocina dominicana.
La mayoría de las cosas son cosas que se toman mucho tiempo, se toman horas para prepararse. Sí. Y realmente yo pienso que también es una obra de mucho amor, porque tú pasar 3 horas, por ejemplo, preparando un lambí, tiene que haber mucho amor para eso. Sí, háblanos de esos platos. Si hay algún espacio común, ya sabemos que en el tiempo de la preparación, tanto la comida dominicana como la propia comida internacional que se sirve en muchos restaurantes dominicanos, puede ser un poco más rápida que la comida haitiana. Bueno, tiene sus excepciones y tiene sus cosas, okay, también. O sea, en Haití también hay mucho frito, muchas frituras. De hecho, es parte de la cultura que, por ejemplo, los domingos los restaurantes haitianos ofrezcan un combo con frituras y una bebida y la música. Entonces, es como que también ellos tienen su comida rápida, pero no igual que la que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en el caso del mesón creol, ¿qué platos haitianos están disponibles aquí? Bueno, nosotros tenemos el famoso lambí, que es lo que la gente más busca. ¿Cómo es ese lambí? Es un lambí creol, es un lambí, sí, grillé, es un lambí a la parrilla. Tiene un sabor muy intenso, pero al mismo tiempo es un lambí que se cocina muy lentamente y que termina siendo muy suave al paladar, aun y cuando el lambí de por sí es un producto que es relativamente duro. Sí. También tenemos el poisson creol, poisson grosel, que es uno de los platos que más buscan los haitianos también. Ok, pero entonces por el tiempo de preparación, ya el plato tiene algo de adelanto cuando llega, sí, el cliente. Sí, tratamos de preelaborar casi todas las cosas. Perfecto. Y darle la terminación cuando el cliente esté en cuestión de que no espere más de 10 minutos. Hablemos, cuando surge la iniciativa, dices que era un sueño acariciado por más de 8 años. Sí. Hablemos de la ubicación, es bien práctico, Mercedes Esquina Sánchez, calle Mercedes Esquina Sánchez. ¿Cómo se produce esa parte de la selección del lugar, de la ambientación de los espacios? Bien, nosotros queríamos un lugar que tuviera cierta semejanza con los restaurantes en Pecho Mil específicamente. Que fuera algo donde las personas pudieran sentirse cómoda y que les recordara en alguna manera su casa. Y cuando encontramos este lugar y encontramos las paredes de mampostería, las piedras, realmente fue algo que nos llenó de mucha satisfacción, porque al fin sentimos como que encontramos la casa. Y de ahí surgió el nombre de Mesón Creol, Casa Creol. Casa Criolla. Casa Criolla. Casa Criolla en español, en, ¿no? En español, sí. Casa Criolla. Entonces hablábamos de lambí. Vamos a describir otros platos. Oh, sí. Bueno, otro de los platos que a las personas más le gustan es el famoso griot. ¿Griot? Griot, sí. El griot es una especie de chicharrón, como el chicharrón que estoy tratando de ser lo más gráfica posible para que las personas, yeah, puedan... Sí, sí. Es una especie de chicharrón, pero cortado un poquito más pedazos más pequeños, acompañado del famoso piclis, que es una mezcla de vegetales con picante, que se utiliza mucho en la cocina haitiana, y con plátanos fritos. Ese es uno de los platos, yo diría, que más emblemático de pero la cocina haitiana. Por ejemplo, el plátano frito no es tiene otra variante al cocinarlo, diferente, sí, al nuestro. Sí. ¿Cómo es? El plátano frito haitiano usualmente se pasa primero por un agua de sal y vinagre antes de freírse. Ok. Ah, pero tiene entonces... Se pone como crunchy. Sí, sí, un poco más crujiente, pero sigue siendo tierno por dentro, pero bien crujiente por fuera. En cuanto a su pregunta de los platos, nosotros tenemos no solamente el de cocina haitiana, tenemos una propuesta que va a iniciar ya el mes que viene, que es de tener un día de comida de la isla de la Guadalupe. Y okay, un día de Martinica y un día de... Pensamos hacerlo durante 3 semanas corridas, cada jueves. Qué un bien. Día para la Martinica, un día para la Guadalupe y un día para Jamaica. Sí, qué y bien. Tal vez en el futuro combinarlo con algunas participaciones de artistas y esto, que el lugar se presta mucho para eso. Exactamente, estamos tratando de contactar personas que puedan hacer una presentación familiar, porque nuestro restaurante, claro, es claro, muy familiar, sí. Claro. Entonces, háblanos de tu pareja, 14 años, haitiano, ¿cómo lo conoce? ¿A qué se dedica? Mi esposo me causa mucha risa cuando me preguntan por él, porque hace apenas una semana me
me comentaba a alguien que, mira, pero tu esposo es muy famoso, yo lo conozco. Y yo le dije, ah, ok. Entonces, luego cuando él no vive aquí, él viene los fines de semana solamente. ¿Vive en Haití? Vive en Haití, sí. Vive en Puerto Príncipe. Él viene los fines de semana. Cuando nos juntamos, le dice, estamos compartiendo, mi hija, estamos hablando las dos de ese tema, y me dice, él es que la única persona que no sabe que yo soy una persona conocida eres tú. Entonces mi hija le dice, sí, papi, tú eres muy importante para nosotras. Pero sí, mi esposo es periodista. Yves Marie Chanel tiene ya más de 20 años de carrera. Es una persona conocida. Me encanta como algunos amigos lo definen como parte de la reserva de la sociedad haitiana, por sus valores, por sus principios, por esos principios a los que él no ha querido renunciar por un tema de negocios. Y realmente me siento muy agradecida del Señor por la oportunidad que hemos tenido de convivir estos años y de aprender uno de otro. Mi esposo es un trabajador incansable, una persona muy fiel a lo que cree, a lo que quiere, y una persona muy familiar también. Y realmente este proyecto ha sido parte de un deseo nuestro de honrar esa reserva que queda en la sociedad. Entonces, en Haití está dedicado a sus actividades. Él es periodista, pero también maneja una compañía de medios de comunicación. Él produce comerciales. Trabaja mucho con las publicistas, trabaja mucho con las ONG, con los organismos no gubernamentales y todo eso. Bueno, pues vamos ahora a un contacto con nuestros patrocinadores. Y cuando regresemos, seguiremos en esta Maison Creole, esta casa criolla, donde vamos a disfrutar todo el encanto de la cocina haitiana. Salud. En Insa Motors tenemos vehículos nuevos y usados con los mejores precios del mercado. Visítanos en la calle José Contreras, número 152, en la zona universitaria. O llama al teléfono 809-533-3303. Proplinsa Motor. Security Force. Proporcionar asistencia y protección personal en la vía pública las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal, en minutos, una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force. Ilsa es un grupo empresarial dedicado a la importación y distribución de neumáticos, baterías y lubricantes, con la más alta tecnología del mercado, ofreciendo puntualidad y eficiencia en todos nuestros servicios. Con más de 20 años en el mercado, contamos con 7 modernos centros y amplias instalaciones destinados a todo tipo de vehículos. Nuestro personal especializado te espera. Visítanos en la Avenida Luperón, en la zona industrial de Herrera, o en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. O llámanos al teléfono 809-537-0110. Ilsa, puntualidad y eficiencia es lo que nos caracteriza. Para tener el país que todos soñamos, debemos capacitarnos. Porque cuando te capacitas, el país se desarrolla contigo. Claro presenta una iniciativa de la Fundación Carlos Slim que abre las puertas a la educación y al desarrollo, aportando capacitación en línea a través de capacitateparelempleo.org. Inscríbete en cualquiera de los más de 45 cursos gratuitos en áreas como turismo, tecnología y comercio. Capacítate. Hagamos juntos de nuestro país un lugar donde todo es posible.
Soy luchadora. Luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy auténtico. Soy audaz. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Gold's Gym. Conoce tu propia fuerza. Bien, señores, nosotros continuamos aquí en el Maison Creole, conversando con su propietaria, la gerente, la manejadora de este lugar. La encargada de mantenimiento y todos los cambios que puedan ir surgiendo. Clara López y nosotros hemos estado aquí degustando un rancho sábaco del Valle de Sonoma, en California. Y entonces hemos tenido el sacrificio, ¿no? Noble. De degustar el que le corresponda a Clara, que por su creencia, pues, y su práctica de fe, no ingiere alcohol, aunque afortunadamente la mayor parte de los cristianos estamos autorizados, ¿no? Desde la famosa boda aquella de Canaán, donde Jesús convirtió el agua en vino, pues, y por cierto, se dice que fue un buen vino. Dejaron no es, el mejor para el final. No es que somos cristianos a nuestra conveniencia, porque se podrá decir que hay muchas otras cosas de la Biblia que no la estamos siguiendo, ¿no? Pero qué bueno. Entonces, háblanos de tu práctica de fe. Pues sí, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, desde hace ya más de 20 años. Y la verdad es que nosotros no tomamos alcohol. Ha sido todo un desafío el tema de tener un restaurante donde se venden algunas bebidas alcohólicas sin nosotros poder tomar alcohol. Pero la verdad es que ya con los años para mí no es un tema que me... Okay. Me encanta cómo se ve y me encanta que la gente se divierta y que la gente se toma su copa, pero particularmente a mí no me hace falta. ¿Y tu niña? Mi niña va conmigo a la iglesia y ella está creciendo. Yo creo mucho en lo que decimos allá en la iglesia, de enseñar principios correctos y que cada quien se administre, ¿verdad? Ella tomará su decisión más adelante, pero mientras tanto la mantenemos en la fe. Clara, hablemos de esta propuesta, esta realidad de negocios, cuando se ve desde el punto de vista de la prosperidad dada por el gran administrador que es el Señor, que es Jehová. ¿Cómo te sientes con esta responsabilidad que le ha puesto en tus manos o esta bendición que te ha dado? Me siento comprometida, la verdad, muy comprometida, porque como el nombre en español, Casa Criolla, yo siento que muchas personas lo han sentido así, casa, sí. Una, como su casa. Y la verdad es que al principio yo tenía mis miedos de si siendo yo dominicana yo iba a poder de verdad recrear el ambiente de un restaurante en Haití. Y para mi sorpresa, en los pocos días que tenemos abierto ya, me he encontrado disfrutando de la repetida frase de me siento en casa. Hay personas que vienen, comen algo, se toman una cerveza, se toman un rum punch y me dicen me siento en casa. Y se paran a bailar su música, el compa, solos. Y eso me llena de satisfacción porque siento como que logré parte del objetivo, que era de hacer sentir a las personas en casa. Y digo parte del objetivo porque nosotros tenemos como meta no quedarnos solamente en la venta de A y B, sino que quisimos hacer de esto también un espacio cultural, claro, donde las personas pudieran hacer exposiciones de libros, se pudieran hacer exposiciones de artes plásticas, de pintura, donde cualquier persona que sienta que tiene algo que explicar o que decir pueda hacerlo también. Entonces queremos hacer, o sea, que este no sea solamente un lugar para venir y comer, sino un espacio cultural donde podamos reunirnos, donde podamos intercambiar opiniones, culturas, donde podamos aprender unos de otros
y lo más importante, donde podamos seguir sintiéndonos en familia. Qué bueno. Entonces, tu esposo, ¿cómo se vinculan ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo llegan a este pacto, ¿no?, de vivir en los dos países y mantener una relación estable? Qué curioso, porque yo como que nunca firmé ese pacto, ¿no? Eso fue algo que se dio realmente y se sigue dando, pero como que nunca firmamos ese pacto. La verdad es que es muy difícil, o sea, mantener una familia a distancia es difícil por un lado, pero por otro lado nosotros somos novios eternos, me dicen mis amigos, porque como no estamos juntos todo el tiempo, sino solo los fines de semana, lo hemos logrado mantenerlo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio por ambas partes, mucho trabajo, mucha comunicación, mucho conversar, mucho hablar. Pero yo pienso que vale la pena cuando los resultados son buenos, hay que seguir luchando. Háblame de Isabela. Mi tesoro. Isabela es mi hija. Ella fue una parte muy importante de este proyecto. Ella, de hecho, hubo muchas cosas que ella le escogió, que ella decidió dónde iban. Ella se autodenomina como la DJ del lugar. Sí, sí. Y ella es la DJ. Y aunque yo la siento más como jefa de personal, porque ella llega a dar órdenes, a mirar, a quitar, a poner. Y siento que ella fue sacrificada en cierta forma, porque cuando empezamos a trabajar con el proyecto pasamos muchas horas fuera. Pero ahora yo siento que ella está logrando poder estar en una parte de la isla, pero viviendo como que en las dos al mismo tiempo. ¿Habla francés ya, Isabela? Perfectamente, perfectamente. Ella asiste al liceo francés y habla perfectamente francés. ¿El personal del restaurante? Totalmente haitiano. Si queríamos producir platos con el sabor y con la presentación y la realidad de los platos de Haití, no de los restaurantes internacionales, sino del pueblo, teníamos que tener un personal que tuviera la capacidad de poder hacer eso. Y realmente el personal haitiano, estamos trabajando con personas que saben, porque sus abuelas, sus tías, sus mamás le enseñaron. Y eso es lo que estamos ofreciendo aquí. Qué bueno. ¿Y ya hablas creol? Todavía. Piti, piti. Piti, piti. Piti, piti. Pero está en nuestros planes, está en nuestros planes inmediatos. Amén. Está en nuestros planes inmediatos ahora mismo. Qué bueno. Pues Clara, desearte éxito. Yo creo que todo es un complemento importante para la ciudad de Santo Domingo. Esta era una propuesta necesaria. Muchas gracias. Esperamos que sí. Esperamos poder llenar ese espacio que faltaba. ¿Cómo no? Me ya permite entonces. Brindamos por ti. Por ti. Muchas gracias. Le agradezco. Prosperidad ilimitada. Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que hemos degustado muy bien esta comida en el Mesón Creol. Y allí, pues, tuvimos un encuentro con esta personalidad tan interesante, a pesar de su juventud. Así es. Juan Carlos Pichardo. Un joven talentoso, sencillo, con una gran visión y sobre todo muy trabajador. Así es. ¿Usted trabajó con su padre? Bueno, vamos a brindar por Juan Carlos Pichardo, el padre, que vive en Taiwán. Sí, y que la historia de su hijo. Y vamos a presentar el encuentro, la conversación con Juan Carlos Pichardo, hijo, que la sostuvimos aquí en República Dominicana, en el Mesón Creol, que es esta propuesta de comida gourmet haitiana exquisita. Salud. Exquisita. Salud. Bien, señores, nosotros estamos aquí. Salud. En el Mesón Creol, una propuesta de la mejor comida haitiana. Así es. En Santo Domingo, algo que hacía falta realmente, esta cocina haitiana en Santo Domingo. Y aquí nosotros estamos en nuestras aguas.
nuestras aguas. A la doctora y a mí nos encantan estos, estos encuentros. Por un asunto de temporalidad. Muchachos que son compañeros de uno. ¡Igual! Aquí está Juan Carlos Pichardo. Muchísimas gracias. Salud. Me encanta este tipo de encuentros. El vino no es utilería, es de verdad. Pero Juan Carlos Pichardo. Puedes ingerirlo. Ahora, sí, claro, eso estaba bien. Ahora, cuando hablamos de Juan Carlos Pichardo, la gente va a entender, por mí, no por usted, que estábamos hablando del padre, ¿no? Por usted. ¿Eh? Por usted. ¿Y quién fue que trabajó con el padre? Ah, bueno, debo confesarte públicamente que tu padre y yo tenemos un récord en la televisión. Ajá. Sí, el programa más breve de la televisión dominicana. Estamos hablando de Juan Carlos Pichardo. Atención, Taipei. Sí. Comenzamos un lunes y tuvimos fuera un miércoles. Ah, es el programa de temporada más rápido. Más rápido, fue muy breve. La Noches Latinas. No, no le cogió el día. No. Se quedó de noche. Un lunes y el jueves me dijeron, ya no hay más programa. Qué bonita experiencia. Bueno, pero muy breve, pero buena. Pero agradecemos a Juan Carlos Pichardo, hijo, que ahora está enredadísimo. Productor. Enredadísimo. Productor. En términos de tiempo y con una responsabilidad que no la estaba esperando, pero las circunstancias son así. Claro, es así. Las circunstancias son así. Así es. Él, pues, está... como productor de el mismo de Divertido con Hochi junto con Ricardo. Ricardo Santos. Con Ricardo Santos, el hijo de Hochi Santos. Y bueno, un humorista, productor, hace de todo. Actor. El show este de Galería 360. Buscando el peso. Ya se ha presentado dos veces y la gente quiere otras fechas. El hombre no tiene tiempo ahora. Uno trata de sacarlo. Bueno, de sacar, pero mucho gusto, salud. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Salud. Sí. ¿Qué se siente estar en la cima y estar pegado? Bueno, mira, yo te digo que tal vez pegado no estoy. O sea, yo... ¿Qué se siente ser un divo? ¿Un divo? No, un divo no, yo soy un colaborador de los medios que trato de hacer bueno humor con lo que la gente exige, con lo que la sociedad siempre exige, que es siempre lo nuevo. Yo entiendo que mi método es un poco diferente por las imitaciones de voces en cuanto al humor se refiere. Y bueno, me han tocado oportunidades que he tenido que escalar algunos escalones que tal vez no esperaba. Pero que son buenos al final de la jornada, como uno dice, porque las oportunidades cuando llegan hay que tomarlas y sobre todo tomarlas asumiéndolas. Esto es algo también de la producción de Divertido con Hochi, que cuando llega no me lo esperaba, pero más sí tenía la experiencia. Y hay personas que se preguntaban de que yo lo que soy humorista, pero que no soy productor. Antes de yo entrar a la televisión, ya como talento, sí, yo era productor de dos programas, que era Happy Team y el show de Carlos Alfredo. Sí. Que era al mismo tiempo, bueno, trabajé producción junto con Charles San Miguel y Vivian Fatule. Y ahí fue un intensivo, porque trabajar con Charles San Miguel realmente se aprende bastante, pero es lo que te digo, o sea, como que sobre la marcha fui aprendiendo, y toda esa experiencia, bueno, pues me sirve para ahora en Divertido con Hochi, que ha sido otra experiencia más. Bueno, precisamente en el show, en buscando el peso, uh-huh, Hochi Santos cuenta la historia de su encuentro con Juan Carlos Pichardo, hijo, que cuando va, pues si habla con él, Hochi advierte algún talento, pero no tiene espacio. No tiene espacio. Sí, eso nadie pero tiene conocimiento. Pero después empieza a darse cuenta que el muchacho está por donde quiera, que produciendo, que presentando cosas. Y dice, pero va acá, ¿y qué yo he hecho? Déjame amarrarlo. ¿Lo voy a dejar? Antes de que se me comprometa, pero él lo amarra en el aire. Él lo amarra y dice, no te me comprometas, que tú vas a trabajar conmigo. Lo tuyo viene.
que viene algo. Lo tuyo viene. Y cada cierto tiempo él pasaba por donde Jochi y la veía los brazos ahí. Entonces. ¿Hasta cuándo, Jochi? Dime, papá. Dime, Jocheta. Le decía, dime, Jochi, entonces. Me decía, no te, sí, no te me comprometas. Te decía como el procurador, no desesperéis. Sí, pero eso es parte de los consejos que uno le dan en la vida. De que, claro. De que el que no se desespera puede, o sea, si no te desesperas puede llegar a tomar un triunfo, puede llegar, es como una fila. Siempre la gente dice, hazte la fila, pero ajá, tú tienes que quedarte en tu lugar. Claro. En algún momento va a llegar tu turno, porque el que está adelante en algún momento fue la cola. Y eso fue lo que yo entendí. Sí. Esa es la filosofía de Quinito. Sí, no. Los que están adelante, diga, los últimos serán los primeros, si voltean la fila. Exacto. Nada más ahí, ¿eh? Nada más, no, pero en este ajá, caso también, esto pasa diferente, que no es nada más ahí. Por ejemplo, yo decidí hacer una fila, ponerme en mi puesto. Pero siempre, si no te queda, hay gente que se va a desesperar adelante, que se claro, va a salir y te van a tocar espacio más para pero adelante. ¿Te ayudó hay o una, no? Hay una manita que te agarra y te dice, ven, claro, ponte aquí adelante. Ajá, ajá. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo, yo entiendo. Juan Carlos, sí, espérame, ¿te ayudó o no? Juan Carlos Pichardo Jr. El Junior, que sí me ayudó. No, claro, hijo de Juan Carlos Pichardo. Mira, todo relativo. Al principio pensaba que por ser sí, hijo de Juan Carlos Pichardo, tal vez habían puertas que se iban a abrir de inmediato. De que yo iba a decir, bueno, mira, yo soy hijo de Juan Carlos Pichardo, dame una oportunidad. Más sin embargo, no fue así. O sea, todo el mundo me habla bien de mi padre, todo el mundo quiere a mi papá. Hasta ahora yo no tengo persona que me haya dicho, no, tu papá me hizo daño. No, y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso, de que todo el mundo me hable bien de mi papá porque ha sido mi ejemplo a seguir, pero no la, a veces las cosas no son como tú las crees. Yo llegué a varios medios y dije, mira, yo soy hijo de Juan Carlos Pichardo, yo tengo este talento, y no se me abrieron las puertas así por así. Mira el ejemplo que puso el mismo Ochi, o sea, ok, tú eres hijo de Juan Carlos Pichardo, ¿y? Pero ahora mismo yo estoy full, no tengo espacio, no podemos ahora. Y luego después que Ochi, bueno, ve que empieza a sonar el nombre de Juan Carlos Pichardo, él está haciendo show aquí. Está haciendo show allí, está Juan Carlos Pichardo está mandando allí. Dice, Saúl, no, queda del peso. Quédate aquí conmigo. Sí. Y esos son, o sea, ahí es cuando uno decide, cuando uno ve que varias puertas no se abren, porque no fue que me la cerraron, sino que nunca la abrieron. Sí. Fue como que, déjame yo empezar a romper brazos para yo subir. Claro. Y empezar, la única forma de romper brazos es con tu talento, de empezar a mostrarlo. Yo recuerdo que yo iba a casa de teatro y cada persona que tenía su show, yo le decía, tú tienes un show, dame 10 minutos adelante, yo te abro el show. Y así fui. Telonero. Claro, sí, entro después al programa de Yandra, luego entro a Happy Team, al show de Carlos Alfredo, luego entonces empiezo en la radio con el Ritmo de la Mañana también. Anteriormente yo había hecho radio ya con Raimundo. Ha sido como que... Tú has hosteado el peso. Claro, he tenido que empezar a decirle al mundo, mire aquí mi talento, claro, como quien dice. Juan Carlos, bueno, el humor en tu caso y el talento creativo es un asunto que es de sangre. Pero me imagino que en principio y en tu niñez tú no te proyectabas como un humorista. ¿Qué era lo que tú pensabas hacer y qué se entendía en tu casa que era el camino que te iba a seguir? Yo iba a ser músico, sí, porque yo a los 9 años lo primero que pedí de regalo fue una batería y yo aprendí a tocar batería. Hoy en día toco 7 instrumentos. 7. Y empecé a tocar. ¿Y estudiaste música entonces? No, claro, nunca estudié música. Eso fue que empecé a estudiar lectura de música. Ok. Duré un año de lectura de música, pero como que me cansé. Dije, bueno, yo toco y yo pico y esto. Entonces yo sabía ya que de eso no era lo que yo iba a vivir. Cuando yo veía que... Yo tocaba en un bar, por ejemplo, allá a los 18 años, 17 años, yo empecé a tocar en restaurantes de noche y lo que me pagaban eran 2,000 pesos. Y yo decía, bueno, yo no puedo vivir de esto. O sea, a nivel así, como que sí, el que estudia música y se proyecta, sí puede vivir de ella, pero ya yo sabía que eso no era lo mío. A mí siempre me daban consejos de que, mira, que tú lo que das es humorista, que tú imitas muchísima gente, que tú...
Y es cuando después digo en la universidad, digo yo me voy a dedicar a lo mío. Yo me voy ¿Universidad a qué estudiabas en la universidad? Mercadeo. 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 Y entonces yo dije, yo me voy a dedicar a lo mío, me voy a ir por el área de la comunicación, por el área del humor, por el área, porque eso es lo que me gusta realmente. Yo no siento que esto es un trabajo. Siento que es un trabajo a veces cuando tengo que hacer algo que me saca de un esquema. Por ejemplo, que tengo una grabación un día en un sitio, pero entonces tengo que irme a Santiago y ya el cuerpo me está diciendo que no puedo, pero tengo que hacerlo. Ahí tú sientes que es un trabajo, pero cuando llegas y disfrutas lo que estás haciendo, entonces se te olvida todo. Sí. ¿Cómo te consideras? ¿Un humorista, un actor o un repentista? Bueno, mira, yo entiendo que en mi trabajo tengo de las tres. Tengo de las tres. Yo me considero humorista porque soy creador de mi propio humor. Hago mis propios libretos, hago libretos para otros también. Construyo mis ideas. En cuanto a la actuación, ya he estado también en cine aquí, que bueno, ya ahora van a salir esas películas. He hecho 4 películas aquí en República Dominicana. Y es algo natural, porque ya yo he hecho también cursos de actuación. He trabajado con ya profesionales de la actuación, pero es algo ya natural. Y en cuanto al repentismo, eso es algo que se va trabajando con la experiencia. La experiencia te va dando, a medida que vas perdiendo el miedo, a medida de que vas sintiéndote más seguro de ti, es que tú vas construyendo esa improvisación inmediata con el público, de que tú dices algo y ya yo puedo sacarle un chiste. Eso es con la experiencia y el tiempo que se hace, se construye el repentismo. Juan Carlos, tu padre de repente deja totalmente el escenario dominicano, se va a vivir en el exterior. ¿Qué lo lleva a tomar esa decisión? Y ya es una decisión de él irreversible. Él no ha pensado en el retorno. Bueno, mira, mi padre pasó por un divorcio con mi madre ya cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años. Es por eso una de las causas. Luego también entiendo que el tema nunca lo hablamos. Mi papá también se casó allá con una persona, una taiwanesa. Y tiene también una niña, mi hermanita, que es bellísima, tiene 7 años, ella va a cumplir 8 años, y algo que también lo motivó fue un disgusto ya político aquí en el país de gobierno con el cual... Y él se ha adaptado a la cultura, se siente cómodo. Sí, él se siente, o sea, se adaptó, papi habla hasta mandarín ya, okay. Por así decirlo. Y nada, fue más por un disgusto. Papi decide ya con su exilio para Taiwán. Y ya tiene casi 8 años allá. Wow. Casi 8 años. Hablemos de tus inicios en los medios. ¿Cómo llegas? O sea, ese primer contacto. Hablaste de que inicias en radio o en televisión. ¿Cómo ya te catapultas propiamente como figura de los medios? Mi primer programa de radio fue con Raimundo. Raimundo Ortiz. Sí, en las tardes con Raimundo y su team. No duré mucho tiempo en el programa de radio. ¿Duraste más que el que duramos tu padre y yo en claro, el programa? Claro, todo el mundo yo creo que ha durado más. El récord Guinness lo tienen ustedes. Fue 3 días. ¿Tú quieres que contemos? Yo creo que voy a llamar a papi la cuerda que yo le voy a dar con él. ¿En serio? Nada más duramos de lunes a miércoles. No, no, no. El jueves a mí una producción nos dijeron, Érico Zapata, no vengan que no hay programa. Duraron menos que el concierto de Marc Anthony. ¿Entendés? Sí, que duró poco. Sí, duró poco. Muy poco. Algo que nosotros, por ejemplo, hablamos de mis inicios y empecé luego con Héctor Sierra, el que me contacta para ir a trabajar en la noche en un vacilón con Miguel Ortega. ¿Tú has cogido tu pela? Sí, claro, ahí en Telecentro. Cogimos una pelita buena ahí en Telecentro. ¿Te pagaban en ese programa? Alrededor. No, yo vengo descubriendo que la televisión pagaba cuando entro donde Yandra. Sí, entonces, y Yandra no que me decía, mira, Juanca, nosotros no podemos ahora mismo esto, pero nosotros te podemos ayudar en esto y esto. Y yo decía, oh, pues tú dejas dinero. ¿Y hasta sí, pagan por esto? Claro. Pero yo duré alrededor de 6 meses, como 5 meses en el programa con Miguel Ortega. Y luego que yo digo, bueno, esto no es más bien lo que yo quiero, el asunto de los sketches, de la comedia, sino más bien un programa donde yo pueda realizar como mi propio humor y eso. Y por eso que me doy cuenta y salgo. Y ya en los otros programas sí yo podía como que crear eso en Happy Team, en el show de Carlos Alfredo, creamos cosas nuevas. Carlos Alfredo, que tuve el honor de trabajar con él durante un año, que es súper creativo y súper talentoso.
Y bueno, ahí ya fueron como mis inicios, mis primeros pasos en televisión y radio. Que se cogió una pelita, hay gente que piensa que no. ¿Cómo no? Señores, vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve a ver si algunas copitas se reponen. Claro. No es utilería. Acción de verdad. No, de verdad, es bueno que está aquí. Soy luchadora, luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy auténtico. Soy audaz. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Gold's Gym. Conoce tu propia fuerza. Security Force, proporcionar asistencia y protección personal en la vía pública las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal, en minutos, una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force. Para tener el país que todos soñamos, debemos capacitarnos, porque cuando te capacitas, el país se desarrolla contigo. Claro presenta una iniciativa de la Fundación Carlos Slim que abre las puertas a la educación y al desarrollo, aportando capacitación en línea a través de capacitateparelempleo.org. Inscríbete en cualquiera de los más de 45 cursos gratuitos en áreas como turismo, tecnología y comercio. Capacítate. Hagamos juntos de nuestro país un lugar donde todo es posible. Bueno, señores, yo quiero que hablemos un poco de Buscando el Peso, de este show que es una propuesta de Juan Carlos Pichardo, y la gente va a ver a Juan Carlos Pichardo. En el show se puede encontrar con varias sorpresas, pero nadie va por la sorpresa porque las sorpresas no son... Nunca están anunciadas. Y además el tema, nos sentimos tan identificados. No son parte de... No buscando son parte el peso. Del mercadeo. Entonces, ¿cómo montas este espectáculo? ¿Cómo surge el espectáculo? Surge por la idea de hacer un show con una banda. Ya yo quería, yo tengo al maestro Samuel, que es quien me hace el piano en todos los shows, en todos los picoteos, por así llamarlo. Picotation. Sí, show aquí, cargo mi maestro Samuel ahí. Pero dijimos, ¿por qué no hacemos ya un show con una banda, un show en grande donde se pueda sentir más la parte musical? Las sorpresas, por ejemplo, no estaban previstas hasta un mes antes del evento, que yo dije, bueno, a esto yo puedo, y si yo hago que salga Eddie Herrera en el momento que yo lo estoy imitando, y que cerrar con una parte urbana también, que le gusta a mucha gente, que en esto también agradezco a Mar B, que con el contacto con él, me dijo que sí de una vez, incluso con tantas actividades que tenía en ese día, yo no, yo voy, hago eso y luego me voy a la otra actividad. Eddie Herrera, que bueno, ya tenemos... ¿Cómo lo diría Eddie Herrera? No, mira, tú sabes que en este momento, ¿no? Es algo que... Estamos hablando en ese sentido y
y mi hermano, ¿no? Juan Carlos. Sí. Y si, por ejemplo, fuera en la Z, así, como, ¿cómo diría Álvaro Albelo? No hay. El show buscando el peso, ¿eh? De mi hermano. Mentira. No es amigo de nadie. Una llamada. Don Álvaro, don Álvaro. ¿Sí o no? ¿Está pegado Juan Carlos Pichardo? ¿Sí o no? Mira, Alvarito es un personaje que a la gente le gusta mucho por lo pintoresco. Y es por eso que es uno de los personajes que la gente más se disfruta, al igual también que el mismo Eddie Herrera, que por eso también sí. Ha sido... Bueno, un saludo para nuestro hermano, don Álvaro. Así es. Un saludo. Yo no sé si él se molestará. No, es lo que te puede llamar un día para ver lo que están dejando los shows. Entonces... ¿Cuánto están dejando, La pastilla. Que, sí, y entonces... que le mande la parte de él. No, pero eso la gente de verdad se lo disfrutó mucho. Esos artistas la gente no se lo esperaba. Obviamente yo dije que había sorpresas, pero no quise anunciarlas. No quise decir que va a estar invitado Eddie Herrera, Mike B, porque luego, por ejemplo, quisiera saber el feedback que uno tiene con el público, de saber si de verdad la sala se llena por irte a ver y no por las estrellas que van. Y tanto así, bueno, usted estuvo allá en el primero y lo repetimos. Y la gente volvió y llenó el escenario 360. Habrá que ver, porque el público puede tener... criterio distinto, cuál es la mejor parte, porque la parte de Toño, la gente la disfruta. ¿Cómo diría el Galáctico? Porque, ¿Cómo diría el Toño Rosario? En el show él explica cómo Toño hace sus composiciones. Exactamente. Y hace una improvisa una composición de Toño. A ver, ¿cómo diría Toño? Es algo que yo realmente, tú sabes que yo estoy el cuquito... Un poquito galáctico, tú sabes, galáctico. Mis composiciones yo las hago con cualquier palabra, lo que sea que tú me digas, no importa. Entonces una gente me voció una palabra, corazón, y yo hice un tema con eso. Y decía, corazón, son, y qué es lo que tú quieres, y qué un corazón, son, y qué es lo que te gusta, y gusta el corazón, Y porum, porum, pum, porum. Sí, entonces la canción, el porum, 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 pum, porum. ¿Qué tema? ¿Qué joya? ¿Qué joya? Nada más dice porum, pero la gente se lo disfruta. Bueno, pero aquí fue un éxito. Hay un merengue sin letra. Sí, que claro. Le haga el poro pom pom. Está bien normal. No, sí, pero la gente se lo disfruta porque por la interacción también que se produce con el público en el show. Eso de repente yo pongo al público que me diga cualquier palabra, hago un merengue con eso. También mando a personas a subir. Y lo de antes, no por nada, profesor, porque usted tiene algún... Yo no he hablado, Lo de antes río espectacular. Que son nocturnos. Te ayudé, papá. Estamos tomando vino. Tómalo en cuenta. No, pero la gente, tú sabes que Anthony Río, yo nunca lo había hecho. Pero un artista muy querido. Yo no lo había hecho. Y hacer un artista muy querido, una persona me lo pone en Instagram. Tú no imitas a Anthony Río. Entonces, cuando yo digo, bueno, no, yo no lo imito, pero dije, entonces me pregunto. ¿Por y además, qué? No tengo ningún parentesco con él, pero es que... Tu atlético, el gordito, normal. Y cuando me pongo como ensayarlo en la casa, y incluso ni las letras bien tenía de la canción, pues tú a veces tú oyes la canción, pero no te sabes la letra, es de lo que canta. Entonces, sí, yo después busqué las letras en el... la puse hasta en el prompter y intenté hacerlo porque a veces yo decía, ¿por qué hacer el show tan fácil? ¿Por qué hacer el show simplemente con lo que yo sé dar, claro, y no con lo que puedo dar? Y es por eso que decidí hacer a Anthony Río y la gente le encantó. Yo, no me ha valido lavarme el corazón. Y la gente, ya tú sabes, yo con una copa, la gente le encantó. Cuéntame de ser el actor de los videos del trío Amorch. El trío Amorch fue eso, esos videos nosotros lo hicimos con una parodia de un audio de una llamada telefónica. Y nosotros, ellos me llaman para hacer eso ese mismo día. No. Ellos me dicen, Juan Carlos, ¿qué tú estás haciendo? Yo dije, bueno, estoy aquí en la oficina. Y entonces me dice, ok, mira, arranca nosotros para necesitamos acá en Santiago a las 2 de la tarde. ¿Y entonces? Vamos a grabar un video. Yo ni le pregunté, yo arranqué para allá. Para Santiago, normal. Claro, para Santiago, vamos a grabar un video. Y arranqué, y cuando lo hicimos, realmente queríamos que tuviera el impacto, pero no imaginamos que fuera tanto el impacto que iba a tener el video. La gente
todavía me... Ay, que en Nueva York, sí. Dime la frase. Todavía, Catherine, yo voy para Nueva York ya, que la gente me está llamando. Ay, déjate de cosas, hombre, tú estás allá en Nueva York, tú estás bien, hombre. Si tú me pegas cuello, yo me quito la vida. Pero yo estoy aquí en mi casa, sí, mira, yo estoy aquí en mi casa, mira. Eso llegó, y Catherine bebiendo entonces cerveza, y yo sufriendo aquí en el aeropuerto. Eso llegó lejísimo, la gente de Nueva York me llamaba, de España también. La gente todavía en la calle me vocea, el llorón de Catherine. Sí. Y eso de verdad que le gustó mucho a la gente, le gustó bastante. Pero ahora sí fue que se la pusieron dura a usted con esa cuestión de productora y de... Bueno, estamos metiendo mano, como dicen los tigres, estamos metiendo mano, como dicen los tigres en la calle. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la idea? Este primer programa fue una experiencia de poder cambiar algunas cosas diminutas, pero que fueran notables, como es el humor. El humor es lo que me caracteriza. ¿Tú crees? También estamos a la mano de Tuto Guerrero, trabajando con nosotros, Ricardo Santos, y es lo que nosotros pensamos hacer. Es el esquema del programa, la calidad con la que la gente está acostumbrado a ver divertido con Hochi, sí. Perdón, y agregarle más humor. Yo entiendo que el país, cuando las personas se sienten en crisis o que están mal en el trabajo, o que les molestó que estaban en un tapón, o que el fin de semana tal vez no fue de lo mejor, el humor es la salida a muchas cosas. La sonrisa siempre va a ser la salida a muchas cosas. Y yo entiendo que eso es lo que nosotros le vamos a dar al público. ¿Y cómo se va a producir la combinación entre el talento del programa y el productor? No, yo simplemente produzco de lunes a viernes, hago todo eso. Ya entonces el domingo, cuando yo llego al canal, no soy el productor. El domingo yo soy el talento. Ya por eso hay un guión armado, hay un esquema, ya el programa se ha entregado con todo lo que lleva. Entonces ya en el piso está Tuto Guerrero, está Ricardo Santos, ya todo el equipo sabe cómo va a llevar el programa. Si hay algo mal, tú sabes que yo como quiera siempre voy a estar atento, pero no voy a dejar de ser el talento de Divertido con Hochi. Una pregunta. Los profesionales siguen, lo vi, sigue, todo sigue. ¿Los políticos copian de ustedes los humoristas o ustedes copian de los políticos? Bueno, ¿en qué sentido? O sea, ¿quién da más humor, los políticos o ustedes? No, ¿quién hace más cuento? ¿Usted quiere decir? No, yo no diría. Usted interpretó así. Yo entiendo que los políticos son un buen material para los humoristas. Cada vez que pasa algo en la política dominicana, en la política... Jefe, no me ayudó, ¿eh? En la política... Que conste, que entonces no me ayudó para nada. No. En la política extranjera, sí, pero abanicate en el swing. Ajá. En la política dominicana, también en la política de los famosos políticos extranjeros, nos dan material diario para hacer humor. Yo soy una persona que no me gusta mucho el humor político, per se. O sea, si yo puedo, si hago imitaciones de políticos... ¿Cómo cuáles? A ver... Bueno, imito a Jaime David, imito a Leonel, a Hipólito. Por ejemplo, ¿qué diría Jaime David de todo esto, de este cambio de divertido y demás? No, realmente nosotros nos encontramos en un programa que ahora mismo ha dado un giro. Ha dado un giro tanto en la producción como en las personas que lo están viendo. Ha sido algo que hemos cambiado la forma de ver Divertido con Hochi. Sí. Entonces, habla así. ¿Y Leonel, qué diría de todo esto? Realmente nosotros nos sentimos más que orgullosos de esa nueva producción. Además de que se le está agregando el humor con un 2.4, 0.6, 0.7 y un poquitico del 8% con una nueva macroeconomía estructurada. Escúcheme de nuevo, profesor. Escúcheme de nuevo. Danilo todavía, Danilo es un poquito más difícil. No me falta la República Dominicana. Pero estamos trabajando. Pero te llevo en el corazón. Sí. Los pobres no son mal apagados. Pero son buenos todos. Sí, claro. Pero así, nosotros no vacilamos todo eso, toda la política y eso. Es como te digo, no soy muy asiduo a hacer humor así político, per se, pero sí a imitar las voces, sí, para incluirlo en mi show. Hablamos de, bueno, tu padre, que es una figura muy conocida, vamos a hablar un poco de tu madre. Sí, claro, mi madre ha sido una mujer fajadora todo el tiempo. Mami no va mucho a mi show, mami sí ha ido buscando el peso. Así, exactamente. Sí, exactamente. Pero sí le gusta mucho mi trabajo, le gusta mucho también. ¿Cuántos hermanos tiene? Unirse en familia. Nosotros somos tres hermanos de padre y madre. Sí. Y tengo dos hermanas de padre.
Ahora tú tienes que hablar taiwanés para hablar con tu hermanita. ¿Cómo tú le dices a tu hermanita? A veces no le entiendo. Normal. A veces ella me llama y ya tú sabes que me dice Carlito, porque me dice Carlito. ¿Y el resto? Me dice Carlito, chiche, yo sí, mi amor, te quiero. Yo también siento lo mismo. Yo digo, sí, mi amor, te quiero. Entonces me dice, te quiero. Y empieza a hablarme otra vez. Digo yo, no lo entendemos mucho, pero el cariño es así. Somos todos felices. Claro. ¿Todavía tú no tienes hijos? No tengo hijos. Tengo 2 años de matrimonio. Está buscando el peso por ahora. Sí, hay que buscarlo. Claro, este colegio es tan caro. Tiene el otro peso. Tan caro este colegio. Claro. Es por eso que uno lo piensa. ¿Y es verdad que tú eras militar? Sí, yo era militar. ¿De dónde? ¿Y cómo va a ser? A los 16 años yo fui militar. ¿De dónde? Del ejército. Me recuerdo que mi nombramiento me lo mandaron para Elías Piña. No. Y bueno, mire, yo no puedo, si no yo pido la baja ahora mismo. Entonces, bueno, con todo eso fue que empiezo y caí en artillería, que fue ahí en Villamella. Y entonces empecé a ser militar, me gustaba la milicia, en verdad me gustaba, pero nunca pensé en decir, bueno, ya, de esto que yo voy a vivir. Pero sí me gustó la experiencia, me gustó lo que aprendí también en el ejército. Y un día a las 6 de la mañana fue que yo estaba así con el uniforme puesto, tenía un hambre que no te la puedo imaginar. Bestial. El sueño también. Y yo decía, hoy, yo nada más dije, hoy día, yo me quito tu uniforme. Hasta aquí llegué. Y yo me voy a hacer lo que a mí me gusta. ¿Y tu esposa es celosa? No, yo entiendo que ella ha aprendido. Toda mujer es celosa, todo hombre es celoso. Yo entiendo que ella ha aprendido a llevar mi carrera. Tú sabes que hay veces que te saludan con un amor, como que en la calle, como que si te conocieran. Sí. Ajá. Sí, ¿qué cuentas? A mí, ese cuento. No, es verdad que te saludan con un amor como que si te conocieran. No, en la papá, calle. No. Es verdad. Ajá. O sea, sin tú querer, tú entras a la casa de todas las personas, de todos los dominicanos, de todo el que te está viendo. Ay, ñeñe. Sí, pero ella sí ha aprendido. Pero por el personaje del gordito, cuando usted va a los restaurantes, la gente cree que usted se va como un cerdito completo. ¿Tú eres light? No, el gordito es el personaje. La gente me dice, ¿qué le traigo? 9 pizzas. Pero tú eres light. Un cerdito. No, yo no soy light, como tú puedes ver, yo soy fat. Yo no soy nada light. O sea, para mí, lechuga en un plato o repollo en un plato, eso es para adornar. Una pregunta, tú no vas a un restaurante y tú pides de entrada y que dame una capresa. No, porque de entrada yo se la acepto, profesora. Nada de más. De entrada yo se la acepto, una capresita, un carpacho, ¿qué vamos a comer? Ya, entonces el que, ahora. El que anda con flaco, el flaco se llena con cualquier cosa. Condena. El flaco pide entre entrada y se la come y dice, ay, qué altura, no me venga con No, dices que, ay, tú satisfecha. No, nunca satisfecha. Entonces, nunca tanto. Vamos a pedir, si te quieres no pide entrada y vamos al plato fuerte. No, que yo no me lo como entero, deja que yo me lo como. Dique, más no importa. Claro, eso no importa. Bueno, más no importa. Señores, agradecer este encuentro. Muchísimas gracias. Qué bueno. De verdad que usted no puede invitar más seguido. Él es verdad que se ingiere el alcohol, ¿eh? Se comparte bien en el aire y en la pausa. Y en la pausa. Salud. Muchísimas gracias. Salud. Bueno, pues muchas gracias a Clara López Chanel, la propietaria del Mesón Creol, que está ubicado en la calle La Mercedes, esquina Sánchez, por los frentes de la iglesia de Las Mercedes. Por ahí se ubica este restaurante que es el Mesón Creol. Gracias a ella por sus atenciones, a todo su personal, y gracias a Juan Carlos Pichardo por esta conversación tan interesante que sostuvimos con él en el Mesón Creol. Para ambos, éxitos en cada una de sus funciones y salud para todos. Así es.